¿Cómo están, pandilla del gaming? Buenas tardes, bienvenidos a su gustada sección Juan Olasco con Chichana Cebu, aquí en la Cueva del Mal Gaming. Bienvenidos sean, pues mes nuevo, voy actitud nueva, el mes del segundo aniversario de la Cueva del Mal, prácticamente septiembre de 2021. Pues aquí desempolvando un poquito algunas cosillas que tenemos pendientes, particularmente del Super Nintendo, que yo no sé si ya hayan escuchado o haya comentado la historia antes, pero yo no jugué muchas cosas de Super Nintendo. Entonces, pues vamos a prácticamente, como en esta ocasión, un juego que tenía muchísimo tiempo que tenía en el tintero, que quería jugar. Este juego llamado Ninja Warriors, que de hecho ya hay una versión más nueva, más reciente para Play. No la he podido conseguir por obvias razones, pero la intención del día de hoy es jugar un poquito ese llamado Ninja Warriors, donde prácticamente estos tres androides vamos a estarlos utilizando para pelear. Es un beat'em up bastante interesante de Taito, cuando Taito todavía era de los grandes exponentes noventeros de cuanto a juegos de peleas y juegos de beat'em ups. Algo que, como les digo, yo nunca he jugado, es prácticamente la primera vez que lo voy a jugar. Entonces va a valer mucho la pena. Gracias a todos los que me están acompañando. Saludos a mi carnalito, el buen Pedro Compla, al buen Ogi, que también está por aquí, al Rocinante, que Rocinante, de hecho, él ya sé que ya tiene la versión más reciente de PlayStation, donde me parece que integran otros dos androides más. Ojalá en algún momento el buen Rocinante, ahí junto con la pandilla de Sociedad del Gaming, cuando se animen a jugar de nuevo. Nos digan qué onda. Según yo, estaba jugando esta versión porque esta versión es la que no tenía censura, pero creo que sí tiene censura. A ver si después le checo cómo quitarle la censura a Chan. Gracias por acompañarnos. Esperemos que les gusten. Voy a estar trayendo varias cosas de Super Nintendo, del Mega Drive, del Genesis. Juegos que sí, yo jugué Mega Drive, como les digo, Super Nintendo. Nunca lo tuve. Saludos, Natsu, bienvenida. Super Nintendo yo nunca lo tuve, entonces prácticamente todo lo que esté jugando Super Nintendo va a ser prácticamente nuevo. Al menos para su servidor. Entonces estoy ahí abierto a cualquier sugerencia, comentario de algún juego que les haya gustado a ustedes en particular. Les agradecería enormemente que me avisaran para tenerlo en consideración, para echarlo en estos días. Y pues sí, del Mega Drive algunas cosillas que, como les digo, ya llegué a jugar yo. Entonces, pues a ver cómo nos va. Gracias de nuevo a todos por acompañarme después de un horrible mes. Espero que este ya pinte un poco mejor en todos los aspectos. Espero que así sea. Saludos al tocayo, a mi tocayo, el buen Dani Baltazar. ¿Cómo estás, tocayo? Bienvenido. Me está churrando demasiado. Oh, que la canción. Gracias también a mi carnal, el buen David Ibas, a toda la banda, el buen Angelito Valdés, que ya también ya lo vi por acá, otro gran conocedor de lo retro. Neta que sí les agradecería enormemente a todos los ustedes que tuvieron Super Nintendo. Avísenme como qué clase de juegos les gustaría ver. Tengo bastantes, pero la verdad es que, como les digo, como yo nunca lo jugué, sinceramente no conozco mucho de algunos
de la mayoría de los juegos. Conozco obviamente clásicos como los Zeldas, conozco obviamente el Mario Bros. De ese estilo de juegos sí los conozco obviamente, pero siempre es importante como que conocer los juegos que a la banda le late, ¿no? Para también echarlos por aquí. ¿Por qué esta compu está tan viejita y tan mala que ni siquiera puedo echar para qué? O sea, ya... ni siquiera para lagrimear por ahí. Ahora. Chinga. Dragón Ninja, no, prácticamente de Super NES, soy un super neófito, mi estimadísimo Ángel. Es precisamente que por ese motivo nuevamente hago llamada a toda la banda que sí tuvo Super Nintendo en su infancia. Pues avíseme como que clase de juegos de Super Nintendo son los chidos. Che, ya me ganaron. Misión fallida. Ni modo. Creo que si continúo van a dejar súper atrás. Vamos a probar ahora con el más pesado. A ver qué tal nos va. Eso también era, digamos, como que el reto de los... de estos juegos. Donde, pues, literalmente, si no rifabas... pa' atrás, padrino. Este obviamente como está pesado, no salta tanto. Pero sí es un dash. Oh. Saludos, sí, saludos. No, no es el remaster. Me hubiese gustado más que hubiera sido el remaster, pero desafortunadamente no tenemos ahorita forma ni de transmitirlo ni de jugarlo. Peor aún. Pero sí me hubiera gustado jugar el remaster. Ojalá algún día se me haga. Saludos al buen, el Maximum Carnes, también dicho de Super NES. Yo no jugué Maximum Carnes, jugué más bien la continuación, la de Separation Anxiety. Esa sí la llegué a jugar. Pero sí, qué bueno que me comentan algunas cosillas que vale mucho la pena. Ahora estos güeyes. Sí, por el nombre justamente, fue justo lo primero que decía y fue lo primero que comentaba, que desafortunadamente nos hubiera gustado que fuese esa versión, pero desafortunadamente no. Esta compu de plano pues no da ni para transmitir el Remote Play, y además pues no tengo dinero para comprarla. Así es que ni modo, banda. Saludos mi amigo Faraón, bienvenido al estimado Faraón, nuevamente a todos los que nos están sintonizando hasta ahora, muchísimas gracias, buen provecho a los que estén comiendo hasta ahorita. Y gracias de todo corazón por acompañarme en esta... pues ahorita no sé sinceramente si le voy a acabar. Como les digo, es prácticamente la primera vez que toco este juego en la vida. No tengo ni la más mínima idea de cómo utilizar los misiles esos que están ahí abajo. Ah, ya vi cómo. Demasiado tarde. Y si dice, todavía recuerdo el jefe tan molesto que ocupaba lanzar hacia arriba con ese robotzote. No, yo prácticamente, es en serio, yo cuando, digamos en los 90s, yo no tuve Super Nintendo, yo tuve Mega Drive. Entonces pues prácticamente todo lo que estoy mostrando ahorita del Super NES
va a ser nuevo para mí. Digo, salvo las obvias excepciones conocidas. Entonces se merece que... Como los Zelda, los Mega Man X, también los llegué a jugar. Un poco el Metroid, también lo llegué a jugar. ¿Qué otro juego llegué a jugar? Muy poco. Killer Instinct los llegué a jugar muy poco, la verdad es que ahí sí. ¿Para qué les digo que si era el expertazo de Killer Instinct? La verdad es que no. Pero sí tengo amigos que lo juegan muy bien, uno de ellos el buen Yuri Jericho. De hecho le voy a preguntar al buen Pandamiro, porque el Pandamiro también juega muy muy bien los Killer Instinct. Incluso por ahí ya vi que ya se pudo conseguir el más nuevo para darlo para el deleite, para la banda. Oh, que la canción. Buena, saludos a mi padrino Gabriel Olivares. ¿Cómo estás, padrino? Ah, el de guardar las bombas, sí. Chin. Chanco, ¿eh? ¿Ese cuál es? Ese sí no se los manejo, amigos. Nada más. Chin. Buena. Ah, ok, gracias. Gracias por bautizarlos, hacernos el honor de bautizar algunos poderes. Ahora, ¿no? Es otro que van a ganar otra vez. Saludos a mi temísimo Black Tiger, el buen David Thor que pegan. Chíngalo, ya me ganaron otra vez, ya le eché. Muy mal. Pues vamos a jugar con Konoichi, que creo que es de las que me falta. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Veo ligeramente pausado el... No sé si soy solamente yo. Sí, yo veo el juego fluido, pero no sé si ustedes lo estén viendo, también lo está viendo. Se está viendo medio pausado. Chirrenes. Se ve medio pausado, dice Black. No sé por qué. Bueno, yo esperaría que fuese algo medio leve, porque acá no, sinceramente acá no me manda como que error. Que es lo que más me hace ruido. Saludos, banda, saludos a toda la banda. Gracias, ¿no, Miguel? Bienvenido. Ahora. Thank you.
Saludos también a mi tocayo, el buen Stilso, que ya también por aquí saludando a la banda. Dice mi Black, ¿qué dice? ¿Qué es el Black? El ruido es el soundtrack del juego, que no quiere decir que solo sea ruido. No sé, también avísenme si se escucha mal. Digo que no sé por qué también varias bandas me ha pasado que les toca que se escucha mal. Y no solamente aquí, ayer me pasó lo mismo con la pandilla de Retro Gaming, que decían que se oía muy mal. Hora de tirar con la Kunoichi. ¿Por qué no? Che, hoy no le calculé. Ah, qué tarugo. Y solito me fui a... Qué menso, banda. Qué tarugo. Mano, viene atrás. Creo que uno no viene atrás. No sé ni cuántos continuos tiene. O sea, sé que si se me acaban los continuos y no pasamos de la tercera misión, ya saben por qué fue. Errores. Saludos, Millona, ¿cómo andas? Bienvenido. Bienvenido a mi carnalito, el buen John Hernández. Y a toda la banda nuevamente que nos está acompañando. Ahora este es Canevo. Venga. Ahora este chaparrito, uso de lanza. Venga. Es por recordarme, no, al contrario, yo creo que el agradecimiento más bien es mío a todos ustedes que me están acompañando en esta nueva aventura de jugar algunas cosillas que yo nunca jugué, lo reitero. Entonces, pues básicamente están viendo a Shin-chan de sus 6 años. Que es la época donde más o menos el Super NES fue la sensación. De hecho, estaría muy bien, a mí me gustaría mucho Isis. Digo, ahora sí que a lo mejor va a ser que no me interesa, mucho menos, pero ojalá tú en algún día me gustaría ver ahí en el canal y que te aventaras. No sé si ya lo hiciste, pero aventarte el remake justamente.
creo que estaría bastante chido el verlo, ¿no? Ah, creo que este es un samurái. Hijo de madre. Me llegó esta monita por atrás. Sí, claro. ¡No! ¡Chíngalo! Van a ganar seguro. Como que son tan acostumbrados. Mal. Pésimo, haciéndole honor al nombre de Jugando de Lasco. Yo creo que voy a tener que ver después hacer algunos ajustes por aquí a las transmisiones, porque a pesar de que no pierdo fotogramas, sí me está mandando ahí como una alerta de que le baje un poquito al cotorreo. Raro, porque no se me ponía así. Las dos cosas, mi estimadísimo Ángel. Ahorita estoy usando emulador. Sí, dentro de lo que en algún momento uno de mis amigos hizo de donación para aquí, para la Cueva del Mal. Un amigo, el buen chamo, que está. Bueno, está aquí en México, pero por cuestiones de trabajo ya está radicando en Canadá, pero pues obviamente no se podía llevar todo. Sí me dejó una Super Nintendo. De hecho, ahí no la he podido echar al 100 el Super Nintendo porque literalmente solamente me había dejado la consola sin luz y demás. Digo, yo ya compré algunas cosillas de la luz y para, digamos, echar a andar el para aprender el Super NES. Y también el cable de la antena ya también se lo compré. Tengo ya la tele donde conectarlo. Me falta a lo mejor nada más ahorita el cable, el convertidor para poderlo capturar aquí directamente en la compu. Y ya tengo, de hecho, nada más que no he visto a mi amigo el buen Carlito Soria de 169, que le mando un enorme abrazo, que también no se pierdan ahí con estos carnalitos. Que van a tener una van a tener una dinámica dentro de poco y para que la banda no se la pierda. Créeme que va a valer mucho la pena. Ahora estos cabrones. Y bueno, ahí el que también me hizo la balona fue el buen Kio. El buen Kio Bulman también, él le pasó lo contrario. Él tiene los juegos, pero su consola fue la que chafeó. Entonces el Kio fue el que sí me hizo el kit hace poquito. Hace como 3 meses que anduvo por acá, de hecho, cuando hicimos incluso hasta la transmisión simultánea. No sé si recuerden.
Lo que hizo Kio fue prestarme precisamente algunos juegos para poder echar y calar y que ya sirviera la consola. No lo he podido hacer todavía, pero también me van a faltar obviamente los me van a faltar los controles, que va a ser lo más importante, ¿no? Entonces, esa es la razón. Ahora estos güeyes. Hijo de su madre. Aquí para no dejarlo salir. Ah, maldita sea. Chirones. Ay, no manches. Me están ganqueando. ¡Oh, ya nomás me faltan dos madrazos nomás! me chorreé, banda. Pero así está esto, muchachos. Gracias por acompañarme. Sí, les digo, sí. Esperemos pronto que las pruebas salgan bien. Y pues ya, una vez con un poquito de estabilidad laboral, pues ya podemos conseguir lo que nos falta del Super NES. Y también, de hecho, me dejó un GameCube. Que el GameCube va a ser un poquito más difícil, porque sé que hoy en día ya no hay tanto mercado de juegos de GameCube, y son caros, además, el poco mercado que hay de juegos de GameCube. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Jugadores insertos en los gamers, dice el Black. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora estos güeyes ya me están gankeando. Ah, esos güeyes que escupen fuego. Los de la fruta. Chirones. Es que ya vi que si te pegan, la barra esa de la... Ah, la barra del poder te la tarugan. Los mendigos. Ay, otra vez, perdón. Venga. Hijos de su madre, ni modo. Ah, no, mames, y todavía aguantaron. Y ya me ganó. Vale fruta. Venga, vamos a aferrarnos hasta donde nos deja continuar. Otra vez con el pesadón, a ver cómo nos va. No manches, esos güeyes me los quitan como si nada. Wow.
de ese chaparrito que no le puedo dar. Y si dice, siempre me ha costado esta parte. Ya veo por qué, créeme que sí. Todavía como que no me acostumbro bien a cuándo puedes poner guardia y cuándo no. Es la parte que como que todavía me cuesta trabajo. Ve y luego me lo quitan de la nada, tú me puedes pedo. Pero ahí la llevamos. Ahí la llevamos, pandilla. Venga, venga, vamos, creo que ya literalmente bien. Yo quiero pensar que ya llega el enemigo. Es lo único bueno que este güey se lleva rápido a los... Venga, venga. Ah, lo chido de este güey es que sí tiene el hitbox de los chacos pega atrás, eso está chido. Toda la vida, hasta me vino re bien. Venga. Ya me siento como en el Bad Dude. Ah, ya llegaste el enemigo, ya me acordé. Esta parte. Sí, ¿qué tal hubo? ¡Hola! ¡No! ¡Ya no me alcanzó a dar! ¡Y
Y qué bárbaro, ya que tenía, ya que había carreras para el especial. No es posible. Ya que le iba a, no le faltaban golpes, me lleva. Con este jefe sirve más la patada. Sí. La de agachado. Ok. Pues lo hicimos bastante bien con el ninja. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahorita sacamos este. A ver con otro mono. No, no me dejan tan atrás como pensé. Yo creo que eso es ganancia. Un tabicazo. Todo un tabicazo. Ya está, ¿no? Toma, es para allá. Ahora. Ay, no manches, cómo me quitó. Venga. Ah, mira, excelente el truco. Excelente la recomendación de Isis. Excelente, sí, mira. Sí. Con esa patada nos lo llevamos. Gracias, sí, la verdad es que sí me hizo. Me salvó el día esa, esa recomendación. Me aplicó la bonificación. Perdón, perdón que me tarden en leerlos, porque sí se tardan los comentarios en salir. Ese es otro tema que sí está pasando mucho aquí en Face. Luego se tarda mucho en salir las notificaciones de lo que están poniendo en el chat. Tome, tome. Vamos a otra área de... Enséñales quién manda. Oh, que la quitó.
Se veo que ese güey sí se puede, agachar. Saludos al Kyo. ¿Le vas a pasar a la Sailor Moon o te vas a pandear, Kyo? Porque aquí anda muy salsas de que nada, que yo que la de pelas de Sailor Moon y demás. Y sigo esperando su reta. Sí, esa es la otra. Si les enseño quién manda realmente por acá, pues sí, ya tendré que traer a mi esposita por acá, pero no, ahorita está cuidando a la nena, que es la hora de la siesta. Ya saben cómo funciona la hora de la siesta. Cómo extraño la hora de la siesta. Pero bueno, ahí la llevamos. Oh, que la canción con esta. Venga. ¡Ey! Lo que les digo, que de repente no sé cómo funciona la guardia, si es hacia adelante o atrás o... Oh, que la fruta. Venga. Ah, este güey sí me puede agarrar como si nada. Ah, pues que se pisó, hijo. Venga. Gracias de nuevo, banda, a todos los que están acompañando. ¡Chin! Venga. Oh, que la fruta con estos güeyes.
No manches, se me entró doble de hit. No manches. Y ya me van a matar, banda. Ya me van a matar, pandilla. No sé qué vamos a hacer. Seguramente aquí hay uno para... Sí, ah, vientos. Máchese, se rusa a morir esa rosita, ¿eh? Ya. Chíngalo. Oh, me churré. Hijos de su madre. Chin, 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 chin. ¿Ves para acá, hijo? No. Ay, me mató esa mugre. Esa mugre, no, qué bárbaro. Había tantas cosas en el mundo. Chingao. Bueno, mientras nos siga dejando continuar, vamos a ver si tenemos oportunidad de terminarla. Total, tenemos que... bueno, ya bajita la mano una hora. Y miren, bajita la mano una hora. Gracias, gracias a todos los que nos están... siguen acompañando. Ojalá, ojalá, espero que tener la oportunidad de... en algún momento sí conseguirme la versión de remaster de Play. Ah, que la explota con estos. Chirones. Ay, otra vez me quedé aquí en la parte del helicóptero.
Saludos, Ani, ¿cómo estás? Bienvenida. Oh, que la verdad que voy es. Ah, esa mendiga mona. Está cargando demasiado el palo, chinga. Ya me ganó. Pedazo de güey, qué bárbaro. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Vamos a ver si con el pesadino otra vez podemos hacer algo. La verdad es que no sé cuántas misiones son. Quiero suponer que son 5 o 6. Si algo tenían los juegos de Super NES, no eran como tan largos. O al menos recuerdo que Final Fight no era tan largo. Ah, ya vamos a empezar. Saludos a mi carnalito también, el buen Eduardo Mejía. ¿Cómo estás, carnalito? ¿Qué dice la chamba? ¿Ya está más seguro Panty o sigue? O sigue igual de chaca. Ahí la con esa de que ampliaron la. No, se fue. Ya me ganó el jefe. No manches. Sí, está bien perro esta parte. Venga, venga. Otro poquito más, otro poquito más. Bueno, ya van a dar las 4. Órale. Ah, bueno, ya me dejan de menos con el jefe, está chido.
Ya casi. Toma. Buena. Hijos de su madre, se ponen bien perros. Escenario 5, vientos. La fruta. Venga. Vamos bien. No, como nos vamos realmente bien, banda. Chinga. Ah, ese pinche robot, vale gorro. Vientos. ¡Ay, otra vez! No manches, me dio los dos patines de ese güey. ¡Qué bárbaro! Quiero pensar que ya es la última, por luego está saliendo este güey otra vez. Venga, no hay que desanimarse, banda. Nadie dijo que aquí somos profesionales, al contrario, aquí estamos haciendo honor al nombre de Jugando del Asco. Nadie está vendiendo humo. Oh, que la canción, estos güeyes. Chingao. Thank you.
carga la fruta. Los cabrones. Mames, y lo que bajan. Qué bárbaro, qué bárbaro. No manches. Está perrísimo el juego, eh. Sí está perrísimo el juego, si no lo creían. Y si eso de que te regresan al inicio. Vean nomás cuánto me bajó una patada ese güey. Oh, que se pinfla hoy. No manches. No puede ser, no manches, que no va a pasar de esta misión, no va a pasar de esta pedazo de misión. Ay, bueno. Bueno, nos vamos aquí a las 4. A las 4 le paramos. Chirones. Oh, que la fruta. Vamos, que sí se puede. Ya lo estoy empezando a dar muy seriamente. Ah, sí lo atrapé, buena. Ya traigo la posición de jugador serio. algo así.
Tome, unos silletazos. Por este güey. Vamos a perder con ese güey. Bueno, creo que ya van a dejar más adelantito. Espero que sí, por el amor de del día de gaming, que sí, ya nos dejo más adelantito para poder. No seas canijo, que me dejan bien atrás. Y feo me reiniciaron, ¿eh? Ya que he hecho lo difícil. Bueno, de verdad sí, ya me le agarré el poquitito el feeling a esta cosa. Hay que pegarles por abajo porque si no. Venga, banda, venga, ahí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede, pandilla. Uy, güey, a mí me va a dar un pinche patadón ese cabrón. Ah, de menos que me dejen aquí arriba, ahorita en el continente, que no sean cábulas. Uy, no. Ya de una vez. No manches, ese chaparro. Digo chaparrín. Manches, eso fue bien injusto.
déjame ver. Uy, esto es bien peligroso. ¡Ah! Porque no veo dónde está, dónde chino está ahí. Denme vidita, ok. Oh, maldita sea, me quito. Mendigos, mendigos. Espero que me dejen allá arriba. No, sí, ya de menos. ¿Por qué no estaba dejando de dar? Ángel dice, ¿dónde están los pollitos del bote de basura? No, aquí no hay, aquí, como son robots no pueden comer pollo. Ahí va. Marchando duro al... No manches, ¿cómo no le dio? Machándole, machándole duro. Ya sabemos, cara de macheo. Así ya no pasa. Se me duele la mano.
Ya tenía un buen de que no le machaba así de intenso, ¿no? Ahí está ya. Venga, 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 va. Eso es para que me crean que sí le estoy macheando, amigos. Ah, ya llegaste, jefe. No, ya fui. Saludos, mi Trax, bienvenido. ¿Cómo andas, carnal? Aquí desempolvando un poco este tema. Dice Dani, dice algún Trax. Bienvenido, bienvenido, banda. A ver cómo nos va, espero que... Ah, bueno, sí, también se me dejan el jefe, ¿eh? Chingao. No manches. ¡Y me ganó! ¡Qué feo! ¡Qué feo, banda! ¡Qué feo, qué feo, qué feo! ¡Ánimo! No sé ni cuántos me faltan. Luego no vamos a pararnos con el ninja. Porque ya también ya va a ser casi la hora de comer por acá. Manches estos güeyes, qué pedo. Me agarro como si nada, hijo de su madre. A ver, ven tú, cabrón. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te portas mal? Aquí frente a todos vamos a ver por qué te portas mal. No, no me sigue para allá. Estoy jugando. Oh.
chelones. No, esta vez está difícil. Bien nomás. Y no le dio esa madre, qué güey. No. Ese pendejo iba bien. Qué bueno, amigo, qué bueno que vaya, que ya te esté levantando el sendero por allá. Acá la verdad todavía no. Acá la verdad todavía andamos de capa caída, pero confío en que vaya a salir esto pronto. La verdad es que sí está bien canijo este tema de quedarse sin chamba en estas situaciones. Chingao. Saludos carnitos, mi chingón, mi buen Ángel Sosa. Saludos hasta Guerrero. De toda la banda, chingada madre. Perdón, perdón, por la interrupción. Es que me encabrona los montoneros que salen en este pinche juego. Ve nomás. Feísima madre. Qué bárbaro. Últimos, últimos intentos. Y le cortamos por hoy, pandilla. Qué bueno mi track, qué bueno saber que todo va bien. No, ¿cuál francés, güey? Estoy hablando chino. Chinga. Nada más aquí como que, ¿qué me pueden hacer? ¿Me pueden tirar el video? Que me tiren el pinche video. Total, no gano ni madres con esto. Como para que me duela perder un video. Toma, pinche. Vale, vértebra. ¡Oh, qué la fruta! ¡Qué juego ya empezado! ¡Ah, qué la canción! Ha empezado a cargar el palo este juego. Y este jefe en particular. Dales con la cubeta, pues es lo que estamos intentando, mi estimadísimo perdón. Les digo que son juegos que yo nunca en la vida había jugado. Lo reitero para toda la banda que está llegando. Este es un juego es el del Super NES. Pero ya hay un remake para las nuevas consolas. No lo podía comprar desafortunadamente por, ya saben, la situación económica no nos da para irte menos sin chamba. Chingao. Oh, que la canción. Che madre. ¿Qué pasó, mi ángel? ¿Qué pasó, mi estimadísimo Ángel Sosa? Le preguntas a la persona equivocada.
chingao. Ya mejor hasta juega 2003 y te lo perdiste. La semana pasada juega 2003. Ya dimos ahí varios tips de cómo echarse al Mukai. Chingao. No sé así ni con quién. Ah, Dios mío. La 2002 Plus, esa que yo la va a jugar. Esa ya no le puedo quitar su... ¿Cómo se llama? No le puedo quitar su lugar y su mérito al Kyo. Va a decir que porque le estoy chacaleando sus juegos. Hola, así que hay un pacto de caballeros ahí con la 2002. Con la Plus. Oh, que la chingada estos güeyes. No mames. Carga la fruta. Último intento, ya le paro. Último intento lo va a parar, banda. Porque ya se ambrosia por acá. Y ya mejor a ver si después la intentamos de nuevo. Pues este güey se debería de servirme. Ah, que la chingada. Ah, que la fruta. Ya casi le gano a este hijo de su pinche madre. ¡Ah, vaya! ¡Ah, maldita sea! ¡Ay, no! Todo falta una misión, ya. Con la goma, pinche misión. Ya, mejor lo jugamos otro día. Es más, lo voy a hacer hasta el pinche Save State. Save State y todo bonito. No, ya. Ya me hartó por hoy este juego. Está chingón, pero sí está bien difícil. La verdad es que sí, van a ser muchos corajes. Yo, por más que he intentado evitar usar el Save State, está bien cabrón, pero bueno. Mire, Médulo se ha caído. Saludos al güey Kioca. No, hace ratito aquí le canté un tiro al güey en el Sailor Moon de Super Nintendo, porque andaba duro y dale que quería echar retas y demás y no sé qué. ¿Quiere que lo termine, la neta? Sean sinceros, porque lo mismo puede pasar media hora que puede pasar dos horas. Ustedes, ahora sí que lo que ustedes me digan. La neta es que yo o sea, si no les molesta verme comer mientras juego, yo no tengo ningún inconveniente. Obviamente el grado de léxico también. No les puedo prometer que voy a hablar bonito, porque ya me estresó el juego un poco, pero está chingón, está chido. Ahora sí que yo, ahora como diría el Chente,
Yo sigo cantando mientras la gente me siga aplaudiendo. Miren, no es cotorreo. Ustedes díganme, les doy un par de minutitos y si hubo interés, pues si no lo aventamos, y si no, mejor lo dejamos en stand-by y le seguimos. Si un mañanita, ¿por qué no? Y sirve que juego el Final Fight o algún otro juego de ese estilo. O el que me decía el buen Ángel Valdés hace ratito, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el que me dijo el buen Ángel? Chingada, ya lo perdí. ¿Cuál era, Angelito, que me dijiste de ninjas también? Bueno, vamos a seguir el chingue semana de la vida. Es mi hija, es. Yo tenía toda la intención de pararle, pero en vista del éxito obtenido. Y si la banda sí lo amerita, pues vamos a seguirla a ver hasta. No sé cuántas misiones son, sinceramente. Creo que Isis es la que más o menos me podía dar el dato, pero creo que Isis ya se fue a comer. Seguramente va a regresar a trabajar, ¿por qué no? Aquí le seguimos. No era Maximum Carnage, Angelito. Me dijiste otro ese ratito. A Dragón Ninja. Dragón Ninja. Va. Para aventarlos entonces en la semana. Va a ser como que una dinámica, creo que. No sé qué pinche la banda. Hacemos una dinámica de beat'em ups ahora. ¿Por qué no? Esta semanita de beat'em ups previo al. O sea, el segundo aniversario de la Cueva del Mal, bajita la mano. Porque de hecho hay dentro de lo que cabe. Ay, no mames, estos cabrones. Pues abuelo, les tengo que dar por atrás. Ah, pues ya es el último este güey, entonces sí. Entonces sí. Chinga. No, qué güey. Pero sí, máximo Carnage me agrada. Y ese de Dragón Ninja. Vamos a buscarlo. Ese de Dragón Ninja es el de. Sí, creo que ya sé cuál dices. Creo que es el viejito que jugaba mucho este Arthur. El de Bad Dudes contra Dragón Ninja. Pero según yo no es de. No me acuerdo si está en Super Nintendo y si no lo voy a tener que buscar en el. En el emulador, creo que sí. Sí, rápido encontrarlo. Thank you.
Ay, joder, se me... Ahí está, saludos de Angie. Está muerta de la risa viendo cómo me están ganando. Muy mal, muy mal. Mando saludos a todos. Los espero a ver pronto en las retas. ¡No mames! Me bajó un buen con eso. Con ese combo. ¿Qué ha pasado de viola? Aguánteme, mejor. ¿Qué pasó, Monoberta? ¿Quieres comer caldo de pollo? ¿No te dieron caldo de pollo? Mira. Sí, nada más que se está haciendo bien taruga a mí. Mi gata monita que anda medio mal, pero... andar tragando mugres. Nos metió un sustote, la neta. Dice el buen Ángel, ver cómo hace los hacks. Ah, ¿qué pasó, amigo? ¿Aquí no hacemos eso? Aquí todavía tenemos cierto honor. Hola. ¡No! ¡Suéltame! Pink Floyd. ¡Ah! Sí, le gané a los dos. ¡Oh! Me churré. La vieja confiable. ¿Cuánto llevamos, banda? Ahora, no manches, ya vas para las 2 horas de transmisión. Tú no eres al final. Yo pensé que eres al final. Torearon. Muy fácil para que fuera al final. No, es que ese chaparrito del medio, ese güey sí es el último. Por eso me fui con la piña de que ya al final. Pero ya vemos que no. Oh, qué mal. ¡Oh, que la puta con estos güeyes! ¡Y pedazo de mento! Thank you.
Venga. Ah, dos vidurrias, eso es lo que buscaba. Venga, venga. Pinche chaparro. Ya me ganaron. ¡Wey! ¡Ah! Pensé entera. Me agarraba la monita roja. ¡Carajo! ¿Cómo no quisiste? ¡Cómete tu pollo! ¿Estás enferma y no te quieres comer el pollo? Estas veces así hay que llevárselos. Oh, no, no, no. Amigo robot. Saludos, Eli, ¿cómo estás? Bienvenida. Nuevamente buen provecho a todos los que estén comiendo con su servidor. Aguantando candela, cargan estas misiones donde no se ven ni madres.
Espérate, médico robot. Ahora se piso. Aquí está por la posición chida. ¿No era el final? Entonces, de hace rato. No me he hecho yo con media hora pensando que es el final. Enredarse de mi desgracia. Van a ver como el Goku gritando cuando explota el Namek. Isis, estas peleas sí duelen. Sí, no. Ya había terminado la transmisión, pero pues la banda pidió que lo acabáramos, entonces. Enos aquí, en el canal más masoquista del mundo. Allá casi 2 horas de transmisión, nuevamente gracias a toda la banda. Saludos, sin miedo al éxito, gracias mi estimado Cristo Ortiz. Gracias a toda la banda aquí. ¿Cuántas misiones son y si de pura casualidad? Aprovechando que... Andas por aquí, según yo esta es la séptima, yo quiero creer que es esta y la otra, y otra más. Agarres. Chinga. Agarra el pinche robot, carajo. Me está ganando, mi cielo. Es que mi nena me voltea a ver como yo. Ahora este pinche loco, ¿qué está haciendo? Venga, vamos a seguirnos aferrando. Total, ya. Ya perdimos la dignidad, es un buen. Uy, no mames, aguanta. Let's go.
Sí, estamos macheando bien duro este asunto. ¿Prende la luz? Espérame, dame un segundito. Aquí estamos. Estos tacos dorados van a su salud, banda. Van a salud de todos los aquí presentes y buen provecho. Me van a saber a gloria ahorita que acabe esta chingada. Ahorita que acabe este juego me van a saber a gloria. ¡Quita la guardia, hijo de la fruta! ¡Pinche robot, suéltame! ¡No seas pendejo! ¡Ah! ¡Me carga la fruta, banda! ¡Me carga la fruta! ¡Vamos bien, chingado! ¡Vamos bien! ¡Salud! ¡Salud! Vamos a dar una mordita a este taco. ¡Hijo de tu marciana madre! Eso es lo que sabía, es lo que se necesitaba, maldita sea.
Estúpido marcianín. ¡Ah! Final, al fin. Ahí pónganlo, que los comentarios están comiendo, banda. Antojan a la banda. Gracias, gracias, mi estimadísimo Javi. Igual a toda la banda. Buen provecho a todos ustedes. Me están sabiendo a gloria estos tacos como no se imaginan. Ahora. No olviden masticar, sí, estoy comiendo como pato, mi amigo. Ay, estos cabrones. Pero aquí andamos dándole. Pónganos qué comieron, qué van a comer. Antojan a la banda, antojan. Otra es un momento que... Es el momento de la antojación. Fuera estos cabrones. Ah, ese pinche robot se me olvida que... ¡No! ¡Suéltame, cabrón! Me bajan un chingo estos güeyes. ¡No! Ya me ganó, qué pendejo. ¿Qué pasó, vicino? No puede ser posible, mano. No puede ser posible. Uy, qué buena onda esto de los subtítulos, ¿eh? Sí salen los subtítulos. Yo pensé que no. Yo pensé que no. Y hasta las groserías sí me están saliendo. Van a tirar el video, no hay pedo. Lo pago, diría el Ferras. Pago que me tiren el video, total. Satisfacción de acabar esa cosa, no, ni Dios padre me la va a quitar. Chingazos, güey, de rojo. Wow.
Aguanten, aguanten, mandos, que ando el jefe por acá. ¿Qué tranza? Me va de rápido. Va. Ah, Simón, no, muchísimas gracias. Voy a traer los controles. Bueno, a la próxima, no hay prisa. No, próxima, para la próxima. El jefe les manda saludos, banda. Ya es que vino a ver un vino a... ¿Cómo se llama? A rellenar su garrafón de agua. Y un business que hicimos ayer. ¿Ya el tramo final? Ah, bueno, sí, ya. Ya me faltaba el último robot, me lleva la coma. Ya perdí el conteo de cuántos continuos llevamos, banda. Hay que ver como 50. Hacemos con sangre. Tú tienes tu pollo, güey, vete para allá. Ah, por no pegarle al cabrón. Me llevo. Sí, las cartosillas esas bonitas. Venga. ¡Ah! Estamos machando con todo aquí, mamá. Venga, banda, ya, venga.
Ya nos falta poco, ya nos falta poco, pero... Aunque no se vea, vamos a seguir demasiado. Mientras escuchen madrazos, yo no voy a seguir. Venga, venga, chicos. Ahora sí que le vamos a hacer como Dragon Ball. Voy a pedir su fuerza para que acabe esta chingadera ya de una vez por todas. ¡Ah, no! Se escapó. Los rojos son los que más aguantan. Chingao, ya tenía para el ataque especial. Me pedo, me pedo. Chidones, tú tienes tu pollo, cabrón, vete para allá. Mi gato que me quiere dar baja con mi pollo, güey. Venga, venga. Le estamos machando bien machine. Ah, ese cabrón no se quiere morir. Al gordo. Let's go.
manches. Hijo de su madre, no es posible. Ya llevamos piquito más de las 2 horas y media. Antes que es uno de los streams más largos que he hecho. No por mí, sino por todos ustedes. Les agradezco enormemente que se hayan querido. No han tenido el interés de quedarse aquí conmigo. Ah, que la mató. Yo ya iba a tirar la toalla hace una hora. Oh, que la fruta. ¿Cómo no le dio? ¿Qué haces, muñeca? ¿No se está lloviendo por acá, no manches? Banda, no es posible. Yo no sé ni cuántos hay, creo que ya no hay nadie. Ah, ¿ya entró? Está bueno, pues vamos a acabarla por hoy. Yo creo que mejor sí nos vamos a llevar el ¿cómo se llama? La vamos a quedar al final. Pronto que lo vamos a acabar próximamente. De hecho, además ya está. Ya se me enfrió la comida. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron, a todos los que han viendo la repetición. Les agradezco enormemente haberme acompañado hasta aquí. La verdad es que son 2 horas 20 minutos. Que bien valieron la pena. Pero lo dejamos en el tintero. Mañana lo retomo. Mañana retomo este pedazo. Y me avento otro de los juegos que me dijo el buen Ángel Valdés. Ya saben, síganos en las funciones aquí. En Cuadra del Mal vamos a estar un poquito más, espero un poquito más activo. La verdad es que sí, la compu, hay muchas cosas que quisieran compartir, pero la compu no me da como para más. Pero bueno, gracias banda, cuídense, nos estamos viendo en la próxima. Buen provecho, sin que no se les despide por el momento. Aquí nos estamos viendo en la próxima. Gracias de nuevo a todos, cuídense, hasta luego.